From Los Angeles, this is Montserrat Radio. Montserrat Radio. In the spirit of the war against fake news, Montserrat Radio presents The Fake News Show, conspiracy news and a different point of view of current events. And now your hosts, Benny Wilson and Thomas Christian. Muy buenas noches, bienvenidos a Fake News Show, versión en español. Aquí me encuentro afuera esperando mi vuelo partir. Voy a tomar un vuelo y estoy haciendo mi show desde mi celular. Las cosas se están poniendo muy interesantes y quisiera también, perdonen porque estoy aquí, están pasando mucho tráfico, estoy afuera esperando entrar porque aquí no había muy buena recepción. Pero bueno, tengo menos de 8 minutos para darles a entender lo que va a pasar ahorita. Número uno, este es el último show, no el último show en español, pero empezando el lunes hasta el domingo de la otra semana, no daré ningún intel, tampoco daré ninguna información de noticias ni nada de eso. La razón por cual yo he decidido hacer esto es porque se me ha dado información que la próxima semana va a ser una semana muy difícil. Y entonces, no me puedo dar yo el lujo de repetir lo que los demás van a estar repitiendo y hacerle caso a la mala información que va a venir. La próxima semana será muy difícil para todo el país, para todos los Estados Unidos. Y según las informaciones que tengo, es muy probable que vaya a haber mucho caos y pánico.
Debido a eso, he decidido que de lunes hasta el domingo, toda mi programación, tanto en inglés como en español, va a ser de carácter solamente de hablar de Dios, de hablar de Jesucristo y de las cosas, de las promesas que Él viene para todos nosotros. La razón es porque esta semana todos ustedes serán probados con su fe. Las cosas no van a estar bonitas, como lo vengo yo diciendo, y todos van a tener su fe en prueba. Voy a volver a repetir, todos van a tener su fe en prueba, porque las cosas no van a salir como ustedes esperan. Este mes va a ser un mes muy difícil, tanto para el país como para el mundo. Déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, se me ha dado la información que Yellowstone ha estado teniendo explosiones y se cree que va a tener una erupción, lo que va a traer mucho caos y pánico sobre todos los Estados Unidos. Estamos exactamente donde dijo King Clement en su profecía de que cuando los tiempos parezcan de lo peor, saldrá la revelación. Y exactamente esto se ve que... pero mucha gente se va a ver mucho aterrorizada, alguna gente se va a ver que va a parecer que como si fuera el fin, tiene que ver diferente, porque ese es el salto que vengo diciendo que es el nuevo paradigma. Por eso es de que he decidido dedicarle toda esta semana a puras noticias de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por otra ocasión, también quiero darles a entender de que en dado caso que para este viernes suceda cualquier cosa y que sea muy importante para la revelación del dinar, o cambie el precio del dinar, a menos que este precio cambie o hay un cambio en el dinar y que se vaya internacional como para ir al banco, entonces sí les daré a entender, sí sacaré el show para darles a entender que es tiempo para ir al banco. De otra manera no lo haré. Habrán falsas noticias, habrán falsas esperanzas, porque esto básicamente es parte de todo esto. La situación se va a poner muy caótica y tengo entendido que va a empezar mañana mismo. Así que, sea como sea, sea que esté equivocado o no, la semana es dedicada a nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes creen que esta semana va a estar muy, pero muy aburrida para todos ustedes, tienen ustedes toda la libertad para regresar donde el gurú que le esté dando a ustedes la misma información de siempre, cantando el Arbi para tal fecha, hablando de las distribuciones de fondos para este Arbi, hablando de la familia Dragón, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que ustedes se sientan bien felices, pues ustedes están en su libertad para regresar con ellos. Yo entiendo y estoy muy consciente de que la gran mayoría me va a dejar, y pues realmente lo siento mucho, ¿verdad? Pero yo tengo que seguir lo que se me ha dicho, y lo que se me ha dicho es que tengo que dedicarle toda esta semana a Dios. Voy a salir en estos precisos momentos, voy a agarrar un vuelo y voy a regresar para el martes, y espero tenerles buenas noticias. Espero tenerles No noticias, bueno, sí, espero tener buenas noticias, como digamos, la única noticia que tendría que decirles a ustedes básicamente es si ha salido la revelación o no. De otra manera no les voy a decir nada, ustedes pueden agarrarla por otro lado, ¿verdad? Esta semana se la voy a dedicar a nuestro Señor. Es muy importante para que todos tengamos nuestra fe bien fuerte y le agradecemos a nuestro Señor porque ya viene la bendición que Él ha prometido por mucho tiempo. Debido a eso, yo me voy a dedicar esta semana solo para Él. Eso es todo lo que les quería decir. Este es un show muy rápido, directo, al punto, y espero que me entiendan. Solamente eso, no les puedo decir más. Las cosas se ven difíciles ahorita y ustedes lo van a notar empezando mañana lunes. Por ahora, muchas gracias por su atención. Y espero que las cosas lleguen bien, manténganse con toda la fe muy fuerte, recen mucho, oren mucho, porque ya la realidad va a cambiar. Eso es todo, muy buenas noches y que Dios me los bendiga a todo el mundo.
Thank you for listening to the Fake News Show with Benny. See you next time for more conspiracy news, current events, and intel from the most controversial show from Montserrat Radio.